A partir del 30 de agosto empiezan a circular los nuevos billetes y se empiezan a retirar los antiguos. Entonces, poco a poco, nuestro héroe coahuiltejano va a dejar de estar presente en los billetes de 500 pesos. Y el punto de acuerdo que presentamos hoy es precisamente un exhorto a Banco de México a que rectifique su decisión. Ya habíamos mandado un punto de acuerdo hace algunos años, la legislatura anterior, pidiendo que esto no suceda, ¿no? Y es un golpe muy fuerte para los coahuilenses, que precisamente que en el año en el que nos están reconociendo nuestro nombre como es Coahuila de Zaragoza, sea el año en que nos retiren a nuestro héroe de los billetes. También es una pena que precisamente en el año que se está celebrando la vida y la muerte de los héroes que nos dieron patria, que nos dieron independencia, que precisamente sea en este momento cuando nos quiten a Zaragoza. Y él tuvo, si bien es cierto, no es parte ni de la revolución ni la independencia, Zaragoza estuvo a cargo de librar la batalla de Puebla, una batalla que ganamos en contra del ejército más poderoso del mundo en aquel entonces, que era el francés. Y si bien es cierto, no fue la victoria, no fue una victoria contundente, o no fue la victoria de la guerra contra los franceses, sí nos embriagó de los corazones de esperanza como mexicanos y nos hizo creer que la victoria era posible. Entonces Zaragoza jugó un rol muy importante en que no tengamos el día de hoy un imperio gobernando este país. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.